Aquí. Queremos empezar la segunda parte del foro del día de hoy, platicando sobre el papel del Estado en el desarrollo económico. Como vimos hace rato, el panorama es poco alentador y lo que nos interesa ver es cómo participa el Estado en este proceso y la importancia que está teniendo en países como Brasil, China y demás. El Estado como regulador y como facilitador de negocios, etc. En este sentido, la siguiente ponencia, que será a cargo del doctor Enrique Dussel-Peters, creo que toca un tema muy importante, que es el tema de política industrial. Voy a presentar al doctor Enrique Dussel. Él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1993. Es asimismo coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1993. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y él tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Notre Dame. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Colegio Mexiquense por la invitación y muchas gracias por su interés y muchas gracias Dimitri por la invitación también. Miren, en estos 20, 25 minutos a mí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de hacia una política industrial para el siglo XXI. La siguiente, por favor, y con base en un par de temas. La presentación yo la dejo con mucho gusto con ustedes, veremos unas cuantas gráficas, cuadros y otras cosas que, bueno, simplemente se pueden revisar posteriormente, ¿no? Yo quisiera iniciar y retomar, tal vez con lo que hoy en la mañana ya se inició, simplemente destacar algunos aspectos conceptuales que me parecen relevantes. En la segunda parte, muy brevemente, tener claridad de qué se ha hecho en términos de política industrial y concretamente hacia la manufactura en la actualidad y sobre todo por parte del gobierno federal. Después un tercer y cuarto apartado sobre un breve diagnóstico de la manufactura y una serie de problemas más bien estructurales para terminar con una serie de propuestas más puntuales. Yo los invito mucho a revisar el portal, tanto el mío como el Centro de Estudios China-México. Ustedes ahí encontrarán un buen grupo de publicaciones, PDFs, algunos más recientes. En los últimos años hemos estado trabajando con mucho detenimiento sobre cadenas de valor puntuales. Hace dos semanas apenas sacamos un documento con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de una propuesta de modernizar el TLCAN con 34 propuestas. Hemos hecho un buen grupo de estudios sobre la inversión extranjera directa, en todos estos casos con propuestas muy puntuales. Entonces les pido, los invito de nuevo sin costo alguno, de bajar simplemente información disponible. La siguiente, por favor. Sobre este primer aspecto y este primer rubro de aspectos conceptuales y retomando lo que ya se venía planteando en la mañana. Como ya se decía en la mañana, el concepto de competitividad, y nótese la ironía y el sarcasmo, está muy de moda, ¿no? Si uno revisa el último Plan Nacional de Desarrollo, esto nos lo permite la última tecnología, es una búsqueda de competitividad, si no mal recuerdo, aparece 192 veces, ¿no? En ningún lugar dicen qué significa, ¿no? Pero es uno de estos temas, yo diría, igual que la micro, pequeña y mediana empresa, etcétera, en donde todos están a favor. ¿Qué significa? ¿Quién está haciendo efectivamente algo al respecto? Creo que bastante poco. Yo diría simplemente sobre el concepto, los invito simplemente a que tuvieran conciencia de que hay un profundo debate en torno al concepto de competitividad. Esto no es solo un tema académico, sino que yo diría que tienen puntuales e importantes efectos e impactos en la política económica. Por lo menos desde el 90, con el libro de las ventajas competitivas de las naciones, con Michael Porter, administrador de empresas de Harvard, inicia toda una discusión sobre el concepto de competitividad. Yo creo que en el concepto, o en el contexto latinoamericano relevante,
porque plantea, entre otras cosas, que la famosa estabilidad macroeconómica con la que nos siguen bombardeando al 2010, en el mejor de los casos, no es suficiente. Yo diría, y la siguiente, por favor, que el planteamiento de Porter inicial sobre la competitividad es interesante, pero insuficiente, ¿no? Es decir, el propio Porter, desde 1990, yo los invito a revisar el portal de Porter, en los últimos 20 años ha hecho avances sustantivos y muchos, y sobre todo en el sector público, nos quedamos con el famoso diamante de Porter de 1990. Yo creo que eso es injusto, incluso para el propio Porter, ¿no? Desde entonces, yo creo que, e incluso antes, hay una serie de debates en, yo diría, en el pensamiento económico, con gente como, sobre todo, Krugman, personalmente me parece muy interesante, Dani Rodrik, entre otros, y yo diría destacando una serie de aspectos y conceptos adicionales, ¿no? Uno, en la teoría del comercio internacional y el crecimiento, en los últimos por lo menos 25 o 30 años se ha destacado mucho el tema de las imperfecciones de mercado. Creo que de igual forma hay un grupo de autores con la OCDE, y yo diría críticos al planteamiento de Porter, que aceptan la importancia del concepto de la competitividad a nivel microeconómico o de las empresas. Pero se habla crecientemente, y personalmente me parece de los conceptos más interesantes en este debate en torno a la competitividad, el concepto de competitividad sistémica. Es decir, sí, por supuesto que a nivel microeconómico y el esfuerzo que están haciendo las empresas es crítico, pero no es menos relevante el nivel mesoeconómico o institucional y el nivel macroeconómico. El nivel mesoeconómico, repito, que se refiere a la relación entre las empresas y con el sector público, y por supuesto el nivel macroeconómico, como veremos en un momento. Es decir, no es suficiente, y uno diría un poco en términos chuscos, pero hemos hecho miles de entrevistas en los últimos 15 años en cadenas de valor muy puntuales. Uno diría, a nivel microeconómico, a la Porter, la empresa puede hacer un enorme esfuerzo en términos de inversión, capacitación y un largo listado de variables y factores que afectan a la empresa, pero si logro un efectivo aumento de la productividad a nivel microeconómico, pero salgo de mi empresa, a los 5 metros me encuentro con un bache y se voltea el camión, a las 5 horas quiero pasar por la aduana mis aguacates y la zagarpa y la contraparte estadounidense le da una revisada y me echan a perder mi producto, etcétera, etcétera, el esfuerzo microeconómico se perdió. Entonces, no es suficiente una visión microeconómica de la competitividad, sino que de nuevo invito a revisar con detalle el planteamiento sistémico. Es decir, sí, condiciones microeconómicas, pero al menos tan importantes son las mesoeconómicas o institucionales y las macroeconómicas. La siguiente, por favor. Por último, me parece interesante que en debates sobre el tema de globalización nos encontramos, yo diría, al menos desde los 80s, con una serie de teorías, planteamientos que tratan de resaltar este proceso de globalización en espacio y en tiempo, sobre todo con otro concepto de los encadenamientos mercantiles globales. Es decir, sí, existen sectores o cadenas a nivel global, pero particularmente importantes son los segmentos. Es decir, en la cadena, por ejemplo, de la electrónica, existen docenas de segmentos. El que alguna vez de ustedes haya estudiado una cadena en particular sabrá que no es lo mismo estar en la investigación y desarrollo de lo que se va a consumir en 3 generaciones de productos en el MIT con salarios de 250 mil, 300 mil dólares anuales, o estar también en la electrónica ensamblando partes y componentes en lo que era el famoso Silicon Valley por 3 mil o 4 mil pesos al mes. Todos en la electrónica, pero en segmentos muy diferentes. Estos segmentos tienen, por supuesto, efectos muy importantes en los respectivos territorios y sobre todo en las políticas, porque entonces no es lo mismo buscar atraer una empresa
como Intel, altamente intensiva en capital, con una inversión en semiconductores de 1.500, 1.700 millones de dólares para una nueva planta, o tener a Electrónica Pantera, que se dedica al ensamble de cables para hacer arneses, todos en electrónica. Esto tiene efectos en ciencia y tecnología, tiene efectos en el tipo de empleo, tiene efectos en la capacitación, en el estrato de empresa específico, etcétera, etcétera. Me parece, de nuevo, muy importante en términos estrictamente de política económica. De otra forma, caemos en él todos a favor de las MIPIMES y, en realidad, o de la ciencia y tecnología o de la innovación, y realmente no tenemos la más pálida idea de lo que estamos hablando, porque si no sabemos si estamos apoyando a Electrónica Pantera o a Intel, pues entonces realmente el debate se vuelve un tema absolutamente ético, ¿no? Es decir, nadie está en contra de las pymes, todas las vamos a fomentar sin mayores implicaciones. La siguiente, por favor. Otra más. La siguiente, por favor. Yo diría, entrando al segundo tema de políticas, yo diría sobre todo en el sexenio actual, y desde el 2006, en términos de política económica, me parece que desde el 2006 y hasta la actualidad, la política económica y sobre todo la política industrial se encuentra sumida en un absoluto caos, ¿no? Si en el 2006 hubo un planteamiento, y es más, un documento, un Plan Nacional de Desarrollo y un documento, un subdocumento para el sector industrial, en el 2010 y hace más de 18 meses esto se perdió, ¿no? Algunos de ustedes recordarán que a mediados, o más bien a finales del 2008, Eduardo Sojo salió al INEGI, con él otros dos subsecretarios. No hay una estructura, no hay un documento, no hay prioridades por parte de la Secretaría de Economía y tampoco de Hacienda en términos de qué hacer, en términos de política industrial, qué hacer con el sector industrial y particularmente con la manufactura. No hay un planteamiento sobre política comercial, de ciencia y tecnología en la Secretaría de Economía, y yo diría particularmente preocupante en términos comerciales, no hay ni siquiera un planteamiento con respecto a Estados Unidos y China, que son nuestros dos principales socios comerciales, ¿no? Es decir, si uno se acerca, uno se encuentra con funcionarios en donde cada uno tiene una visión particular, pero no hay una columna vertebral. Ya no hablemos de largo plazo al 2020, ¿no? Yo diría, para terminar este sexenio, ¿cuáles son los planteamientos, las bases, o qué es lo que habría que esperar de este sexenio? No existe, al menos por escrito, y yo diría, el resto se lo lleva el viento. La siguiente, por favor. Otra más. En términos ya de un diagnóstico, yo diría bastante rápido y breve, esto para los que están atrás es para el oculista, pero espero que me crean. Me gustaría simplemente señalar algunos aspectos de un diagnóstico para el sector manufacturero que me parecen relevantes, ¿no? Uno, no nos vayamos con la idea que yo creo que se está generalizando en un grupo de países, incluyendo México, de que el sector manufacturero e industrial en muchos países, después de un cierto nivel del PIB per cápita, no tiene futuro, ¿no? Bajo este concepto de la terciarización de las economías, uno diría, pues a México le está pasando lo que le pasa a cualquier país, como Estados Unidos, Alemania, los países de la Unión Europea, etcétera. Es decir, ya llegamos a un nivel del PIB per cápita y por ende naturalmente el sector manufacturero va a tender a caer. Yo diría sí, esto pasa efectivamente en un grupo de países, con la importante excepción de los países asiáticos y particularmente China. De nuevo, espero que me lo crean, tendrán acceso al cuadro, pero el caso de China y otros países asiáticos llama la atención, porque hasta el 2008 el sector manufacturero y el sector industrial, en términos del PIB, en términos del empleo, sigue aumentando su peso en la economía y socialmente. Entonces, no nos dejemos
ir con, yo iría con la finta de que, bueno, si la manufactura está en una crisis, bueno, pues esto es un proceso natural porque a muchos otros países le está pasando. Creo que el argumento no se sostiene, simplemente yo iría en términos empíricos. La siguiente, por favor. Otro tema relevante para el diagnóstico, y entrando, y acá no tendré tiempo de hacerlo con mayor detalle, pero yo diría es importante un análisis, un diagnóstico y propuestas de política desde una perspectiva de la competitividad sistémica, es decir, a nivel macroeconómico, a nivel mesoeconómico y a nivel microeconómico. Un tema crítico para el nivel macroeconómico de la manufactura y de muchos otros sectores es de que no existe financiamiento al sector productivo. Si ustedes revisan la información del Banco de México, nosotros en la UNAM y en el SECHIMEX hacemos un estudio semestral que se llama Monitor de la Manufactura Mexicana, podrán revisar mucha esta información, pero nos encontramos que a mediados del 2009, que sería la última información, el financiamiento otorgado por la banca comercial al sector manufacturero y a las empresas ha caído en casi un 75% con respecto a 1994. Esto para el que trabaja sobre la manufactura y empresarios, pues no es nada nuevo, ¿no? Es decir, no existe financiamiento al sector productivo en este país, y si uno hace incluso comparaciones internacionales, uno se encuentra con que China, por ejemplo, en los últimos 40 años ha prestado al sector productivo entre 10 y 15 veces más que en México. Esto es un tema crítico, porque claro, es muy bonito hablar de la recuperación de la economía en el 2010, 2011, cuando fuera. Sin financiamiento, este proceso de recuperación va a ser muy limitado en el mejor de los casos. Es decir, empresas en la cadena autopartes, automotriz, hilo textil, confección y muchos otros sectores requieren de inversiones. Es muy bonito hablar del paquete completo, una exigencia creciente de clientes a proveedores en México. Si no cuento con financiamiento, los clientes lo que van a hacer es no van a solicitar sus contratos con empresas establecidas en México, sino que en otros países donde sí cuentan con financiamiento. Es un elemento macroeconómico crítico. La siguiente, por favor. El tipo de cambio, me parece que también es una variable importante, según el propio Banco de México, es información que está disponible 24 horas en un principio, cada vez más escondido el tema del tipo de cambio real, pero ahí está en el portal del Banco de México. Según las propias estimaciones del Banco de México, a diciembre del 2009, el tipo de cambio real seguía sobrevaluado en alrededor de un 20%, es decir, si el tipo de cambio vale 13 pesos por dólar, debiera estar valiendo un 20% más. Y esto es una variable sustantiva, sobre todo, que afecta a las exportaciones y beneficia a las importaciones, ¿no? Es decir, con eso estamos, sí es un ancla antiinflacionaria, pero con eso lo estamos dando un impuesto, o el sector exportador está pagando un impuesto sustantivo. Una más y otra más, por favor, mover un poco más rápido. Otra más, por favor. Yo diría, y esto se mencionaba en la mañana también, de que, bueno, en términos de la competitividad medida por el World Economic Forum y con una influencia importante ahí de Porter y otra gente, más allá de las diferencias en términos del concepto, creo que hay un creciente consenso en que México y buena parte de los países latinoamericanos han tenido serias dificultades en términos de la competitividad. Ojo, no desde el último trimestre del 2008, sino que, como vamos a ver un momento, en el caso de México y en el caso de la manufactura, por lo menos desde el 2000. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector manufacturero? Como les adelantaba antes, desde finales de los 80s al 2008, la manufactura en estos 20 años ha perdido más de un 5% en su participación en el Producto Interno Bruto. Esto es realmente sustantivo y pareciera que
es un tema para especialistas, ¿no? Es decir, los encargados del sector manufacturero en México, los encargados del empleo en México. Si algo tiene positivo el sector manufacturero es que es probablemente el sector más importante en términos de generación de empleo formal. Es decir, el encargado del empleo en este país debería estar particularmente interesado y preocupado por el sector manufacturero. No es el caso, ¿no? Repito, llama la atención el tema de la caída de la participación del sector manufacturero en los últimos 20 años y en los últimos 10 años de nuevo, sobre todo en debates que muchos ya nos olvidamos, del TLC, por ejemplo, hace 16 años que se firmó, en donde si había consensos de que un sector iba a ganar en México, era el sector manufacturero. La siguiente, por favor. Sin embargo, y otra más, sin embargo, el sector manufacturero no solo ha disminuido su participación en el Producto Interno Bruto, sino que particularmente en el empleo. De octubre del 2000, que fue el momento más alto de empleo del sector manufacturero, a diciembre del 2009, el sector manufacturero ha perdido más de 1,000,000 de empleos, 1,050,000 empleos, que representa el 25% del sector manufacturero, ¿no? Eso, de nuevo, pareciera ser un tema de especialistas, ¿no? Aparece ahí en la página 50 y no sé cuánto del Financiero, pero no es un tema de debate nacional. 25% el empleo perdido en 10 años. Y esto no es solo un artificio, yo diría, de las estadísticas del IMSS. Podría mencionarles muchos sectores, pero acabamos de trabajar con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, del 2000 al 2009, la cadena Hilo Textil Confección, que representaba más de 650,000 empleos, perdió 56% de su empleo o 350,000 empleos, ¿no? De nuevo, cualquier adjetivo, cualquier amarillismo, yo creo que sale sobrando y habla por sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando? La anterior, perdón, es de que, bueno, no es de que incremente la tasa de desempleo abierto, sino que hay una creciente informalización en la economía, debido también o como resultado de la población económicamente activa. La siguiente, un tema crítico para la economía y para el sector manufacturero particularmente, y un tema que en el sector académico y yo diría en el sector público todavía no se le ha prestado suficiente atención, son los profundos cambios en la estructura comercial de México y también productiva. Es decir, muchos seguimos con la idea de que el 90% de todo lo que México exporta e importa es con Estados Unidos y por ende, bueno, pues enfocamos todas nuestras instituciones hacia este mercado. Eso es falso. Es decir, eso fue en 1999, donde México logró su máximo nivel de integración con Estados Unidos. Esto lo hemos calculado con índices de comercio entre industria y otros. Y en donde el comercio de México, exportación más importación, llegó a casi el 84% hacia Estados Unidos. En el 2009 esto ha caído dramáticamente. Hoy en día, menos del 70% del comercio de México se hace con Estados Unidos y en el sector manufacturero es menos del 50%. ¿Qué está pasando? Estamos diversificando nuestro comercio y sobre todo vía importaciones. Es decir, Asia hoy en día participa ya con más del 40% de las importaciones de México. Esto, la implicación entre otras, es que China desde el 2003 es nuestro segundo socio comercial, como veremos en un momento, en condiciones muy particulares. Esto debiera tener un reflejo en las instituciones. Es decir, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía, en Hacienda, etcétera, debiéramos tener cada vez más departamentos orientados y direcciones generales orientadas hacia Asia y hacia China. Esto, si ustedes revisan las instituciones, seguimos institucionalmente concentrados en Estados Unidos y no estamos reflejando los profundos cambios comerciales y productivos que hay detrás de estas tendencias. La siguiente, por favor. Esto lo dejo, es por más conocido, en fin, tendencias de las exportaciones y el comercio
en los últimos meses, una profundísima crisis de nuevo en términos del comercio internacional y ojo, una recuperación reciente relevante. Dos o tres aspectos últimos que me parecen importantes considerar. Lo que señalaba hace un momento en términos ya estrictamente del sector manufacturero, cómo el sector manufacturero incluso ha venido cayendo su participación en el comercio, y otra más, por favor, tendencias sectoriales que en un principio dejo de lado, dos más. Simplemente para terminar este diagnóstico, para terminar este diagnóstico, ¿cuáles son, yo diría, más allá de temas coyunturales, dos o tres temas relevantes? Uno, que la mayor, y para el sector manufacturero, las exportaciones se han convertido en el motor del sector manufacturero, yo creo que esto queda fuera de duda. Sin embargo, ¿bajo qué programas y bajo qué racionalidad? Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen de programas de importación temporal para su exportación. Repito, programas de importación temporal para su exportación. Acá la maquila es el programa más conocido, pero desde 1965 tenemos docenas de programas, PITEX, IMEX, ESSEX, etc. Y la racionalidad es muy contundente, independientemente del programa específico. Uno, no pagan valor agregado. Dos, no pagan impuestos sobre la renta. Tres, no pagan un arancel, y cuatro, requieren de una rápida importación para volver a exportarlas. Detrás de eso, yo diría, está buena parte de la problemática del sector manufacturero, es decir, hemos creado enormes desincentivos a endogeneizar o integrar procesos para el sector manufacturero. Es decir, tenemos laptops que dice abajo, Made in, bueno, teníamos porque el Silicon Valley South desapareció, pero teníamos durante mucho tiempo a la IBM en Jalisco que vendía laptops y abajo decía Made in México. Sin embargo, el Made in México era realmente poco más que la fuerza de trabajo. Entonces son procesos intensivos en la importación de partes y componentes para volver a exportarse. Este es el motor de crecimiento de la manufactura, y esto es lo que, si hace 40 años, si hace 20 años, si hace 15 años fue un incentivo a la exportación, hoy se ha convertido en un enorme desincentivo, porque incluso la fuerza de trabajo que teníamos barata hasta hace algún tiempo, si la comparamos con China, con Vietnam, con Pakistán, con la India, pues ya no es barata. Entonces la pregunta que el reto de Asia y sobre todo de China nos está haciendo, la pregunta es, México, ¿tú a qué te vas a dedicar? ¿No? Yo, China, sí sé lo que voy a hacer en los próximos 20 años. ¿Tú qué vas a hacer con tus 110 millones de habitantes? Un poco en términos de lo que se mencionaba en la mañana. La siguiente, por favor. Esto simplemente es un coeficiente del Producto Interno Bruto, de la balanza comercial sobre el Producto Interno Bruto. Vean la línea de abajo del sector manufacturero, en el sentido de que el sector manufacturero es un sector relativamente pequeño de la economía, pero que para crecer en términos del Producto Interno Bruto requiere de cada vez mayores importaciones. Este es un problema no solo del sector, sino que macroeconómico, es decir, en cuanto despunta y empieza a crecer la manufactura, empezamos a tener problemas macroeconómicos. ¿Quién va a pagar el creciente déficit comercial del sector manufacturero? ¿No? Entonces tenemos un problema estructural sustantivo. Dos aspectos más y termino. La siguiente, por favor. Y tal vez, y esto es resultado de un documento que presentamos el año pasado para la OCDE, que también pueden bajar ahí del portal. Y esto con base en encuestas del INEGI de más de 40.000 empresas manufactureras. Probablemente uno de los aspectos que más llama la atención a la hora de comparar empresas
manufactureras con inversión extranjera y sin inversión extranjera, es que la inversión extranjera en México no viene a llevar a cabo, y recordemos el concepto de segmentos de cadenas de valor, la inversión extranjera y sus empresas en México no vienen a hacer procesos de innovación y de ciencia y tecnología. Es decir, de más de 40.000 empresas encuestadas, uno se encuentra que las empresas con inversión extranjera invierten en ciencia y tecnología una tercera parte de lo que lo hace el sector manufacturero sin inversión extranjera. Yo diría, esto no me lleva a satanizar la inversión extranjera, pero simplemente a no esperar peras del olmo, ¿no? Es decir, que esperemos que la inversión extranjera nos saque del barranco, pues yo diría, pues esperémonos, ¿no? No lo va a hacer, siempre hay un mañana, se vale soñar, etcétera, etcétera. Lo que no resolvamos en México, no lo va a resolver la inversión extranjera, repito, con un universo de empresas sustantivos. La siguiente. Y bueno, el último tema del cual los podría dormir a todos, pero no es el caso, el problema de China. China no es cualquier otro país, desgraciadamente no es San Kitts and Nevis, es nuestro segundo socio comercial desde el 2003, muchos no nos hemos enterado y seguimos esperando que, bueno, cuando China empiece a exportar a México la cosa se va a volver difícil. Es nuestro segundo socio comercial desde el 2003 en una relación muy particular. En el 2008... la relación importación versus exportación con China fue de 17-1, ¿no? Siempre digo, si fue de partido de fútbol, pues nos golearon, ¿verdad? Y el problema no es solo el 17-1, que es significativo, sino que China hoy en día nos está planteando un masivo reto y una pregunta a las élites políticas y económicas en cuanto a qué vamos a hacer como país, ¿no? Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir especializándose en procesos con base en fuerza de trabajo barata? Te dirá China, oye, yo voy a tener hoy, mañana y en los próximos 150 años probablemente fuerza de trabajo mucho más barata que la tuya. Es más, estamos integrando y transfiriendo procesos a todo China, en la actualidad Vietnam, que es incluso más barata que la mía, ya sea de China. Entonces, pues suerte, ¿no? Si quieres competir con base en fuerza de trabajo, pues a ver cómo nos va. La experiencia señala que mal. Está muy de moda con Porter y muchos, entonces vamos a iniciar un proceso de upgrading, ¿no? De escalamiento tecnológico. Te diría, China, mira, lo iniciamos hace 20 años. Soy hoy el principal productor de autos, en el 2009 produciendo 13 millones de autos, estamos mandando satélites, tenemos empresas en la electrónica, tenemos un programa de ciencia y tecnología al 2020. Entonces, pues esto ya lo iniciamos hace 20 años. Ustedes, como para cuándo empiezan, ¿no? Entonces, repito, China no es solo un tema relevante en el periódico, un tema chusco, etcétera, etcétera, sino que es un reto cualitativo sustantivo. Tú, México, ¿qué vas a hacer con respecto a China? La pregunta se la hacen los coreanos, se la hacen los japoneses y muchos otros. Lo que pasa es que nosotros no hemos ni siquiera empezado a plantearnos la pregunta y ya estamos, no, pues la economía ya se va a recuperar. Pues al 3.x%, ahí la llevamos, China se recupera al 8.7%. Entonces las cosas son, yo diría, de signo, ¿no? El año pasado la economía mexicana va a crecer al menos 7.5, menos 8%, y China, la única diferencia es el signo, ¿no? El 8%, 8.5%, ¿no? Entonces, de otra forma, bastante parecido. Termino una serie, otra más, por favor. Yo diría una serie de conclusiones. Yo creo que vale la pena destacar con cierto detalle este concepto de competitividad y sus implicaciones, yo diría, sobre todo en términos de política económica. Y la siguiente, por favor. Y en términos simplemente de propuestas, yo los invito a revisar algunos de los documentos con propuestas muy puntuales. Uno de los temas críticos, y yo diría en términos estrictamente del sector manufacturero, es sobrellevar la dramática polarización, ¿no? Es decir, uno se encuentra en cualquier sector, de autopartes a textileros,
a frutas, etcétera, un pequeño sector que ha sido exitoso en términos de exportaciones, sin embargo, sin vínculos con el resto de, de las empresas desde una perspectiva territorial. Yo creo que se requiere un plan de emergencia para el sector manufacturero, ¿no? Digo, no se requiere ningún doctorado en nada para decir que la tendencia del sector manufacturero es inercial hacia abajo. No habría ningún argumento para plantear que incluso si Estados Unidos se recupera, sí se va a recuperar, pero no creo que se integren las exportaciones mexicanas y sí las asiáticas y sobre todo las chinas. El argumento incluso de que si Estados Unidos entra en crisis y por eso nosotros estamos en crisis, es muy falaz. Particularmente los asiáticos y particularmente a China, en periodos de crisis de Estados Unidos, es cuando China incrementa más su participación, pues tiene las mejores condiciones de competitividad. Entonces, si Estados Unidos va para abajo y nosotros también vamos para abajo, ese argumento, pues al que se lo quiera comer, se lo come, no es muy verídico. Termino con un par de temas. La siguiente, yo iría con, a mí en base en mi experiencia, yo iría cuatro temas prioritarios en términos de política industrial. Uno, generar incentivos macroeconómicos para el sector productivo, es decir, el tipo de cambio juega un papel importante y el financiamiento juega un papel importante. Mientras estas dos variables no sean afectadas en forma sustantiva para afectar al sector productivo, duplicar el presupuesto a la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa son cacahuates, ¿no? Realmente lo que damos por empresa, estamos según el último censo con casi 5 millones de empresas en México. Si dividimos 2 mil millones de pesos en 5 millones de empresas, pues alcanza para cacahuates, ¿no? Entonces, repito, uno, incentivos macroeconómicos y una visión, yo diría, de preocupación para el sector productivo, que hoy en día y en los últimos 20 años, yo diría, un pequeño grupo de macroeconomistas, pues empezando por Pedro Aspe y terminando con Agustín Carstens, pues no tienen, ¿no? Ellos son buenos macroeconomistas, yo diría, de escritorio y de una empresa, pues no han metido una pata en su vida, ¿no? Entonces hay una enorme preocupación en organismos empresariales. Vayan, digo, esto no lo hizo solo un académico, vayan a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, vayan a la Canacintra, la situación es verdaderamente dramática, ¿no? Y sin ponerles mayor adjetivos al tema. Claramente una visión dogmática, y no hay otra forma como explicarlo, dogmática de seguir profundizando TLCs, debates ahora sobre un TLC con Brasil o con Corea, de reducción de aranceles, pues causa lástima, ¿no? Digo, cuando uno va a China y le dice que la principal política industrial es la reducción arancelaria, pues los chinos dicen, muy bien México, me encantas, oye, sin negociación, sin, quién sabe cómo le hagas políticamente, oye, ¿no? Pues estás en la peor crisis desde que existen estadísticas y lo único que se le ocurre a la subsecretaria encargada de política industrial es la reducción arancelaria, y dices, órale, está, pues es el libro de macro abierta, pero de hace 25 años, ¿no? Si uno se actualiza un poco, uno verá que esto está bastante trasnochado. Segundo tema relevante, me parece, en términos de propuestas y prioridades, es de tomar e iniciar una política industrial y con preocupación en segmentos de una cadena de valor en territorios específicos para un grupo de segmentos y de cadenas. Me parece que la cadena hilo textil confección es un sector crítico en términos de empleo. De lo que nosotros estimamos con base en la matriz de insumo producto, es la cadena más sensible a la generación de empleo. Yo diría, si hoy en el 2010 queremos generar empleo formal, pues yo les diría, pues es la cadena hilo textil confección, es la que más empleo formal genera en este país. No tenemos que buscar mucho en otros sectores. Tercer tema, sin lugar a dudas, la micro, pequeña y mediana empresa es crítica. Ojo, vayamos más allá de esto de que todos estamos por las MIPYMES y porque son muy bonitas y son chiquitas y entonces todos estamos a favor.
La subsecretaría para la, no se sabe si es MIPYME o PYME, pues ahí empiezan los problemas, porque una microempresa que puede ser informal o una mediana empresa que puede tener hasta 499 trabajadores, no tiene nada que ver, nada, ¿no? Entonces, meter a muchas empresas por cuestiones casi hasta éticas, ¿no? Pues realmente, básicamente, lo que refleja es mucha ignorancia, ¿no? Porque lo que habría que hacer son, entonces, programas para microempresas en la cadena de la confección en Puebla, ¿no? O en el Estado de México, donde ustedes gusten. Y por último, me parece que es crítico el tema de una política comercial hacia, por lo menos, dos socios comerciales. Estados Unidos, si revisan este documento de la cadena hilo textil confección, verán a nombre de los empresarios de la cadena, no es el campo, no aguanta más, es a nombre de los empresarios de la cadena hilo textil confección que dicen la confección no aguanta más. ¿Y saben qué? Por esta política de que no vayamos a cambiarle un punto al TLC, porque entonces si empezamos la renegociación pues se nos van a meter elefantes, pues nos quedamos con un TLC que no sirve. Tenemos reglas de origen que Estados Unidos ha dado en estos 16 años beneficios a un enorme grupo de países, y nosotros por no cambiarle nada nos quedamos con reglas de origen que ya no le sirve al sector manufacturero y exportador de Estados Unidos. Y vuelvo, segundo tema comercial, el tema de China. ¿Qué vamos a hacer con respecto a China en el corto, mediano y largo plazo, en términos de un socio estratégico, en términos de un competidor? ¿Qué va a hacer el sector privado productivo en este país? Hay un sector que no quiere saber nada de China, hay otro que bajita la mano está importando masivamente de China, China va a empezar a exportar autos, autopartes, electrónica, etcétera. ¿Qué va a hacer México al respecto? Yo personalmente estoy muy en contra de esta visión simplista de todos contra China y son los chinos los que nos están robando empleos, etcétera, ¿no? Eso es lo más fácil. China, o sea, el problema de China para México, pues es México. ¿Nosotros qué queremos hacer en términos de competitividad, de políticas en el corto y mediano y largo plazo? De nuevo, lo más fácil es decir, no, es que los chinos nos están robando todo, nos están quitando todo, eso es muy barato, y de nuevo no nos va a sacar del barranco tampoco. Hoy va a ser China, mañana va a ser Vietnam, y como va la cosa, pues pasado mañana será un país africano que también nos está robando empleo, ¿no? Entonces hay que tomar medidas. Yo diría, anteayer, hay un problema de dogmatismo, ¿no? Los macroeconomistas hoy en día encargados de la política económica en este país, estos temas no los ven. Ellos lo que dicen es, la macroeconomía está estable y el resto de los problemas pues son de ustedes, ¿no? Entonces, a ver cómo se arreglan. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Dussel por la presentación. Y dentro de esta línea del papel del Estado en el desarrollo económico hay un tema muy importante que es el de financiamiento en términos de gasto público. En ese sentido, el doctor Ángel Salinas del CIDE nos trae una presentación sobre financiamiento de la educación en México desde una perspectiva de gasto público. El doctor Ángel Salinas es profesor investigador del CIDE y director de la licenciatura en Economía. Anteriormente fue analista económico del Banco Mundial y profesor asociado del CIDE. Él es economista de la UNAM, con una maestría en economía del CIDE y un doctorado en economía de la Universidad de Essex. Creo que me queda un poco alto, voy a tomar por el micrófono. Sí, sí. Gracias. Está prendido, sí. Muchas gracias al Colegio Mexiquense por la invitación. Gracias a un gran colega que es Dimitri, que extendió esta invitación hace algunas semanas. Y gracias a ustedes por recibirme. Yo quiero presentar un tema que trabajé hace unos 2 años,
junto con un alumno de licenciatura de Economía del CIDE, en preocupación en cuestiones de financiamiento del gasto público y enfocado básicamente en educación básica. Si pasamos a la siguiente, ¿cuál es la motivación de nuestro trabajo de investigación ahí en el CIDE? Básicamente, percibimos a la educación como una decisión social y también como una decisión individual de las familias en términos de inversión probablemente en capital humano para expandir nuestras capacidades. Para entender un poco la cuestión de educación a nivel general, yo creo que debemos separar dos cosas. Una es, ¿qué es lo que quisiéramos tener como sistema educativo en un país? Es decir, proveer de habilidades, de capacidades a nuestros pequeños en edades de 5 a hasta 15 años en educación básica, para tratar de expandir estas capacidades y probablemente llevarla hacia varios de los temas que se han discutido en este coloquio, que básicamente la productividad determina el crecimiento y la productividad también está determinada por la inversión en capital humano que estemos haciendo como país. Si lo vemos en términos normativos, desearíamos tener un sistema que provea de capacidades y de habilidades a nuestros niños para que en un futuro se enfrenten a un mercado laboral que es cada vez más competitivo en mejores circunstancias. No sé, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos a nuestros pequeños niños, varios de aquí presentes somos padres, y quisiéramos que nuestros hijos estuvieran en las mejores escuelas para que desarrollaran sus capacidades. Sin embargo, los indicadores generales de tanto de desempeño como de calidad educativa indican que México está en los últimos lugares de la organización de la OCDE, digamos, ¿no? Con exámenes estandarizados que no miden las capacidades totales o las habilidades totales que desarrollan nuestros niños, que miden conocimientos y habilidades básicamente en matemáticas y español, nos sitúan a México en el último o penúltimo lugar de estos países, de esta organización. Esto podría estar minimizando el real problema, porque lo que quisiéramos que nuestros niños desarrollaran en las escuelas básicamente es competencias hacia el mercado laboral, en términos de tener no sé, mejores industrias, mejor competitividad y mejor productividad a fin de cuentas. Entonces, algo estamos haciendo mal en términos de calidad. Ha habido varios estudios. Recuerdo uno que hicimos en el Banco Mundial en 1999 con información confidencial de la Secretaría de Educación Pública, que la primera pregunta que les hice yo fue ¿por qué es confidencial? Esto debería ser público. Hicieron un examen tipo enlace, como el que actualmente se aplica para niños de primaria, e hicimos un estudio y básicamente mostró que la varianza en el desempeño, es decir, la diferencia de los exámenes de matemáticas y español para alumnos de quinto grado, básicamente era explicado por el entorno socioeconómico del alumno o del niño que estaba en quinto de primaria, ¿no? El otro 40% restante es explicado por la cuestión institucional, diferencias de escuela, diferencias de capacidad de profesores y esto. Esto ha sido corroborado ya con un examen tipo enlace, ahora sí ya en los últimos 3 años, ha sido corroborado con diferentes investigaciones que han hecho parte del Banco Mundial, gente de la UNAM, creo que gente de la Facultad de Psicología ha hecho exámenes y han llegado exactamente al mismo resultado. Ahora, lo que yo quiero tocar en esta ponencia es, dado que esto ya está probado, que México está en los últimos lugares en términos de desempeño de nuestros chavos, nuestros niños en habilidades matemáticas y de español, y de que hacia adentro México sí hay un desempeño diferenciado entre escuelas privadas y escuelas públicas. Obviamente la escuela pública tiene un grado de desempeño más homogéneo, tiene menos dispersión que las escuelas privadas. Las escuelas privadas hay unas muy buenas, hay unas muy malas, pero en promedio tienen un mejor desempeño que las escuelas públicas. Entonces, lo que yo quiero tocar en el tema de hoy es presentar
¿cómo podemos evaluar financieramente nuestro sistema de educación básica pública? Es decir, el dinero que toma el gobierno a través de nuestros impuestos, ¿qué está haciendo con cada peso y cómo lo está haciendo en términos de desempeños en financiar la educación pública? En México tenemos, no sé, una población infantil de 0 a 15 años en el 2008, alrededor teníamos como cerca de 30 millones de niños, que esto nos da una visión de cuál es la capacidad que debe tener el Estado para proveer este servicio. En términos de cobertura para educación primaria, México no tiene problema porque tiene un porcentaje de cobertura de cerca del 95-96%. ¿Qué quiere decir esto? Que niños entre 6 y 12 años están asistiendo a la escuela primaria. En la escuela secundaria es otra historia, el porcentaje de cobertura ahí sí baja dramáticamente y está alrededor del 55%. Quiere decir que niños entre 12 y 15 años, el 50% o el 60% está yendo a las escuelas. Ahora, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, es una obligación del Estado como estrategia nacional proveer del servicio. Es decir, el Estado debe hacerse de recursos a través de los impuestos para financiar el servicio y proveerlo. El servicio no es gratuito, obviamente tiene un costo de oportunidad muy importante. Como voy a mostrar una gráfica, la cobertura o la provisión del servicio de educación básica en México, que aquí incluyo tres niveles, que es preprimaria, primaria y secundaria, está cubierto principalmente por el Estado, que es alrededor del 90% para preprimaria, primaria, y cerca del 88% para secundaria. Mientras que el 10% restante está siendo provisto por escuelas privadas. Entonces, ¿cómo veo esto como economista? Básicamente lo veo como un equilibrio separador, lo que llamamos los economistas, por ejemplo. No sé, no es lo mismo una ropa de calidad o una ropa de un poco menor calidad, son productos diferenciados. Entonces, las familias toman la decisión óptima y deciden si comprar un pantalón de calidad o un pantalón de menos calidad. En este sentido, si partimos de un supuesto de que no hay problemas de liquidez y que las familias pudieran tener acceso a la educación privada, las familias están tomando esta decisión. Es decir, se están yendo por la escuela privada percibiendo un diferencial en la calidad de educación. Mientras que otras familias igual tienen la percepción de diferencias de calidad y toman su decisión óptima de mandar al niño a la escuela pública. Así yo lo veo de esta manera, porque 90% de los niños están en escuela pública y 10% en escuela privada. Obviamente la crítica principal de esto son las restricciones de liquidez, ¿no? Voy a probar posteriormente, este es un adelanto, que en el quintil más alto de la distribución del ingreso sí hay familias que envían a sus niños a escuelas públicas y hay familias que envían a sus niños a escuela privada. Por lo tanto, las familias que deciden enviar a sus niños a escuelas públicas están recibiendo un subsidio por parte del Estado, ¿no? Ahora, el problema fundamental para tratar de comparar cómo lo está haciendo el Estado en términos de la provisión del servicio en cuestiones puramente financieras, ya no de calidad porque está probado con varios estudios que no lo está haciendo muy bien, sino en términos financieros, ¿cómo evaluar económicamente la provisión pública y la provisión privada del servicio? Partiendo del supuesto que son de diferente calidad. A través de una técnica estadística, podemos controlar esta diferencia para poder evaluar cómo lo está haciendo el sector público y el sector privado. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, este es el objetivo de la presentación de estos resultados. Entonces, ahorita nada más en la tabla de abajo, simplemente nos dice que en el 2005 era el tamaño de la matrícula en México, que es alrededor de 25 millones de niños, que están ya sea en primaria, en preprimaria y en secundaria. Pasamos a la siguiente. Esta tablita para el 2005, la fuente es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nos dice lo que ya había comentado, que la provisión del servicio, el 90% proviene de escuelas públicas,
y el 10% proviene, cerca del 10% proviene de escuelas privadas. Bajamos a la siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe financiar la educación como una estrategia nacional en términos de aumentar capital humano, de aumentar la competitividad? Obviamente, cuando tenemos una escuela privada, el financiamiento proviene básicamente de la familia. La familia está pagando por el servicio. Y esto, y lo que está pagando por el servicio, podríamos tomarlo como que está a valor de mercado. Juegan todos los factores de oferta y demanda, las familias deciden enviar a su hijo percibiendo esta diferencia en calidad y las escuelas están ahí puestas para ofrecer el servicio. Mientras que por la parte de la escuela pública, una parte sí es financiada por la familia, porque el enviar al niño a la escuela no solo es que entre a la escuela, sino hay que comprarle útiles, transporte escolar, hay que comprarle libros, hay que pagar la famosa cuota voluntaria. Entonces una parte la financia la familia, pero la otra parte está siendo financiada por la escuela, que está en una ubicación geográfica, tiene unas instalaciones, tiene al profesor ahí y tiene ciertos materiales para llevar a cabo el servicio de educación. Como comenté, yo veo un equilibrio separador en donde los servicios de educación en México son bienes diferenciados, ya sea en términos de calidad, en términos de ubicación geográfica, en términos de redes sociales. Hay familias que toman la decisión de mandar al niño a cierta escuela para que construyan redes sociales con vistas a una inversión hacia el futuro. Por ejemplo, allá por Santa Fe hay varias escuelas que tienen este comportamiento racional. Bueno, esas familias que tienen este comportamiento racional. Entonces, la educación en México, básica, yo lo veo como un bien diferenciado. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es estimar el valor de mercado, de cuánto están dispuestos a pagar las familias para enviar a su niño a escuela privada y compararlo con cuánto nos cuesta en términos de política pública, en términos de poner la escuela a disposición de las familias a costo de factores, porque la medición adecuada para un bien que está ofreciendo el gobierno básicamente la podemos medir adecuadamente en términos de costo de factores, no en términos de valoración, porque no entra en el juego directo de oferta y demanda. Entonces, a través de una técnica econométrica que sigue la siguiente tabla, quiero hacer esta estimación para ver de cuánto están recibiendo subsidio las familias mexicanas a la hora de la provisión de servicio público. Entonces, voy a suponer que la familia tiene un niño, dos niños, tres niños, los que sean, pero están en edad preescolar, primaria o secundaria, toman la decisión de mandar al niño a la escuela y de mandarlo a escuela pública o privada. Entonces, esta decisión la va a tomar de manera óptima. ¿Qué quiere decir esto? Va a hacer lo que mejor pueda la familia, lo que considere en términos de sus alcances monetarios. Una vez que la familia toma la decisión si de mandar al niño a la escuela pública que está a dos calles o mandarla a la American School que está a cinco calles, la familia decide cuánto ganar, decide cuánto gastar por cada niño, en términos también de transporte, de cualquier tipo de material que necesite el niño para estar en la escuela. Como comentaba, en escuela privada el hogar financia el 100% de la educación a precio de mercado, mientras que en la escuela pública el hogar financia parcialmente la educación y recibe el servicio de la escuela pública, que trato de tomarlo a valor de costo de factores. A través de una técnica estadística que es la siguiente tabla, por favor, sí. No voy a leer todo eso porque es un poquito... Lo que quiero hacer básicamente es llegar a esta estimación de dos números. ¿Para qué? Para poderlos comparar directamente. A través de una técnica estadística lo que hago es la familia tomar la decisión de mandar a la escuela pública o privada. Si yo genero una variable que me controle esta diferencia de dos productos diferenciados, a la hora de estimar lo que está dispuesto a gastar la familia por tener al niño en la escuela, ya me lo hace comparable directamente. Es lo que estoy haciendo, porque si tomo por ejemplo, el gasto promedio de familia que envía al niño a la escuela privada junto con el gasto que le hace la escuela pública, pues la respuesta es totalmente errónea. ¿Por qué? Porque sería como decir,
aquel que gasta más dinero en un pantalón de calidad lo hace porque va a recibir más calidad, en lugar del otro que va a gastar menos dinero porque va a recibir un pantalón de menor calidad, o cualquier bien diferenciado en términos geográficos o de cualquier índole. Entonces, si yo aplico esta técnica estadística, estoy controlando por estas diferencias de calidad o de ubicación geográfica de las escuelas a donde va el niño a recibir servicios de educación. Hago todo esto y los resultados vienen a continuación. ¿Esto qué me dice? ¿Esta tabla qué me dice? Lo que hice fue, a través de una encuesta que es del ingreso y gasto de los hogares de México, que nos indica básicamente la familia cuáles son sus ingresos y en qué está gastando en términos de alimentación, de vestimenta, de transporte, todo lo que gasta una familia, utilicé esa encuesta. Entonces, la primera línea me dice, ya una vez controlando por todo esto estadísticamente, es cuál es la disposición marginal a pagar por un servicio educativo en términos anuales a pesos de 2006 de un niño que va a escuela privada. Entonces, la evolución es como se muestra en el primer renglón, que eran 12 mil pesos anuales por cada niño en el 2000. Esto es en el promedio. Esa es una familia típica en México. Va evolucionando 11 mil, 13 mil, 17 mil pesos en el 2006. Mientras que las familias que envían a sus niños a la escuela pública, obviamente tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque no están pagando la colegiatura. Simplemente están pagando transporte, útiles, uniformes, todo lo necesario para tener el niño en la escuela. Va de 2.000, 1.400, 2.000, 2.200 pesos. Ahora, si yo aplico la diferencia entre lo que una familia está pagando por enviar a su niño a escuela privada, a eso le resto lo que una familia está pagando por cada niño enviado a la escuela pública, nos va a decir directamente el subsidio. Es decir, en el 2006, una familia que estaba enviando a su niño a la escuela pública se estaba ahorrando 15.339 pesos al año. Está recibiendo ese subsidio directamente la familia. ¿Por qué lo puedo comparar directamente? Porque ya controlé por calidad previamente con esta técnica estadística. Quiere decir que las familias que envían a sus niños a escuelas públicas pueden utilizar este dinero para lo que quieran, ¿no? Digamos, en términos de preferencias. Obviamente la primer crítica a estos resultados sería las cuestiones de restricciones de liquidez, ¿no? Porque las familias pobres obviamente no van a tener esta decisión si envío a mi niño a la escuela pública o no me queda de otra más que mandar a la escuela pública, o peor aún, mejor lo pongo a trabajar porque el costo de oportunidad es tan alto que no lo meto a la escuela, ¿no? Hicimos la estimación, pero por quintiles de ingreso, y observamos que la siguiente tabla, que tenemos exactamente el mismo comportamiento por quintil de ingresos. El subsidio es muy pequeño para los primeros cuatro quintiles. Si se dan cuenta, está alrededor de 400 pesos anuales por cada niño que se envía. En el primer quintil está en rojo porque no pudimos estimarlo. Entonces, lo que hicimos nada más fue sacar el promedio de gasto de cada niño que... cada familia que está en el primer quintil de ingreso está enviando a su niño. Entonces, el 466 no lo tomé mucho en cuenta. Pero lo que es del segundo al cuarto quintil, que sí pudimos hacer la estimación estadística, el subsidio es muy pequeño. Es decir, ¿quién está adquiriendo el subsidio mayor de la provisión de la educación pública en México? Básicamente es el último quintil de ingreso, que se están ahorrando cerca de 20 mil pesos anuales a precios de 2006 por cada niño que envían a escuela pública. Entonces, sí hay este comportamiento de... si quitamos la cuestión de liquidez, por ejemplo, si tomamos en cuenta, no sé, a partir del tercero o cuarto quintil, sí, estas familias sí podrían enviar a sus niños a escuelas privadas, pero no lo hacen. Lo hacen de manera óptima. ¿Okay? Entonces, aquí el subsidio se va básicamente para la parte superior de la distribución del ingreso en México. Ahora, este no es el resultado más interesante. Probablemente el resultado más interesante es el siguiente. Si pasamos a la siguiente tabla. Como sabemos, en el 2006, y lo presenté en la tabla anterior, si vemos el penúltimo renglón, nos va a decir el valor de la educación básica por alumno
a precio de mercado, es decir, lo que están pagando las familias que envían a su niño a la escuela privada y lo hacen de manera racional. Es decir, en promedio están pagando 17.600 pesos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta cada niño en la escuela pública? Okay. Entonces, una es la parte que es lo que pagan las familias, que son los 2.268 pesos al año, que, como lo repito nuevamente, es por transporte, es llegar a la escuela, comprar los uniformes, comprar los útiles, comprar, dar las cuotas voluntarias, ¿no? A esto le estoy sumando el gasto público corriente por alumno, que es un promedio ponderado por matrícula de preprimaria, primaria y secundaria. Y nos da un dato de 11.894 pesos a precio de 2006. Este dato lo calculé con base en datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde nos dice el gasto por alumno. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? ¿Qué contiene este gasto público corriente por alumno? Básicamente contiene pago a profesores, contiene cuestiones administrativas, contiene cuestiones de manutención o mantenimiento, perdón, de las instalaciones físicas de las escuelas, pero no contiene una parte importante, que es básicamente el valor de la infraestructura educativa. Es decir, el edificio, la escuela que está puesta en una situación geográfica tiene un valor económico, tiene un costo de oportunidad de tenerlo ahí. Entonces, ¿cómo lo incorporé en la estimación de cuánto nos cuesta cada niño en educación pública? Lo que hice nada más, básicamente, fue imputarle el excedente bruto de operación, que en cuentas nacionales básicamente tiene un comportamiento estándar, es decir, el ingreso a capital básicamente en México cerca del 40%. Y los ingresos salariales en cuentas nacionales básicamente también es como un 40%. El 20% restante son impuestos, contribuciones sociales que hace ahí la intervención del Estado. Entonces, si calculamos que el ingreso que se podría obtener por cada niño por el costo de estas instalaciones y de infraestructura que se tienen en cada escuela, estoy calculando que deberíamos obtener 6.404 pesos por cada alumno al año, a precios de 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar básicamente, la suma de los tres primeros componentes nos va a dar el valor de la educación básica por alumno, pero aquí a costo de factores. Y nos estaría costando básicamente 20.566 pesos cada alumno en educación pública, en la educación básica. Entonces, se dan cuenta, hay una diferencia de cerca de 3.000 pesos por cada niño, ¿verdad? Aquí hay una... Hay dos noticias, una buena y una mala, siguiendo con el pesimismo. La mala es que obviamente no la estamos haciendo bien en términos financieros. Es decir, quizá una recomendación muy simplista sería, pues privaticemos la educación pública. ¿Por qué? Porque la está haciendo mejor las escuelas privadas, en términos financieros, ¿no? La buena noticia es que si estamos teniendo una fuga de rentas que por ahí en el sistema público se están saliendo, nos está costando 3.000 pesos más cada niño en educación pública. Si lo multiplicamos por la matrícula de 2005, y estos son pesos de 2006, estamos hablando de cerca de 60.000 millones de pesos que se están fugando del sistema público. Entonces, la buena noticia es que, como comentó el doctor Armando Román, es que si podemos encontrar la negociación política para modernizar y reformar el sistema de educación pública en México, podríamos realmente obtener cerca de 60.000 millones de pesos. Es decir, hay dinero en el tapete que podemos conseguir para probablemente hacer otras cosas. Es decir, si el sistema educativo público en México no la está haciendo bien en términos de calidad, tampoco la está haciendo bien en términos financieros. Entonces, por ahí hay 60.000 millones de pesos en disputa del año 2006 probablemente. Digo, no sé dónde se están fugando. Quizá nos imaginamos todos en dónde están fugando, pero no tenemos prueba de ello, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, las conclusiones es de que probablemente el problema fundamental de la educación básica en México sea el de calidad. Ese hay que resolverlo. Y de que probablemente
si resolvemos el sistema financiero de 60 mil millones de pesos a precios de 2006, podría ser recursos que podríamos utilizarlos para mejorar la calidad educativa. La fuga no está en el salario de los profesores, no está por ahí la fuga. Porque hay estudios también, y yo hice uno también en el Banco Mundial en el 98, un profesor que da clase en escuela primaria tiene un salario al menos comparable con alguien de la misma calificación. Entonces, están pagados bien los maestros que proveen en términos de un mercado laboral, pero no están sobrepagados tampoco. Entonces, la fuga tampoco proviene de los salarios de los profesores. Nada más quería aclarar eso. No es porque sea profesor yo en el CIDE, ¿verdad? Otra conclusión, el subsidio es totalmente regresivo. Si el subsidio a la educación superior es regresivo, se ha probado también con muchos estudios. Algunos pensábamos que el subsidio no era regresivo en educación pública, básica, pero también lo es. Y el principal mensaje de esta ponencia es, al mejorar la eficiencia de gasto público en educación básica, es decir, tiene que haber mucha negociación política con el sindicato de profesores. Tenemos que eficientar cada peso que estamos metiendo en el sistema educativo público. Se puede atacar el problema de calidad con esos recursos. Entonces, hasta aquí terminaría mi ponencia. Quise hacer algo muy técnico, hacerlo muy intuitivo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Salinas su intervención. Le pediría al doctor Armando Román si sube. Lo que nos interesa es que nos pregunte, lo que nos interesa es que se genere un debate para que podamos más o menos irnos todos con una idea muy clara de qué está pasando. Ya tuvimos las presentaciones, ahora queremos escuchar las inquietudes de ustedes. ¿Sí? ¿Tenemos micrófono por ahí? Empezamos la dinámica de una pregunta, una respuesta y vamos bien. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los panelistas porque en esta mañana nos han dado unas ponencias realmente muy ilustrativas y muy reflexivas sobre los problemas nacionales de México. Sin embargo, yo tengo algunas observaciones, a las presentaciones que se hicieron en el curso de la mañana. Por ejemplo, el doctor Santín, me dio muchísima alegría saber que el objetivo estratégico de por lo menos que se ha planteado aquí en el Estado de México tiene algo de similitud con lo que se ha planteado en el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, pues, como ya lo dijo el doctor Santín, habla sobre que se quiere crear una sociedad del conocimiento competitiva, eficaz, que permita la cohesión social, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero decirles también que esto es cierto para los países europeos. Pero en 1993, en un libro blanco sobre competitividad, desempleo y crecimiento, la Unión Europea estableció como prioridad máxima el empleo. Y sobre eso giraba todo lo demás. Entonces yo quiero ser muy cauto. Una cosa es, me parece que es muy atendible esos postulados, esos principios que tiene el Tratado de Lisboa, pero por otra parte también hay que adecuarlos a la realidad mexicana. El otro aspecto que yo también quería comentar es que no todos los problemas, y eso es con respecto al doctor Aportela, no todos los problemas provienen de México. Yo diría que puede ser que últimamente una gran mayoría proviene de México, pero también provienen del exterior. Y hay muchas situaciones o muchos problemas que nos están llegando a nosotros indirectamente, y además estamos participando en los foros internacionales, y yo creo que
la única característica de México es la subordinación. Ya no es el tipo de delegaciones que tuvimos en el pasado, que fueron propositivas y que tomaron iniciativas muy importantes, que inclusive se introdujeron en los cambios de las reglas internacionales. Tenemos una subordinación total y una mediocridad en la participación en los foros internacionales. La otra cuestión, y me dio muchísimo gusto escuchar al doctor Dussel Peters, en el sentido de que nos tenemos que desembarazar de ese problema de que solamente vemos los puntos de vista a nivel de gobierno desde el punto de vista doctrinario, ideológico. Yo creo que sí hay que introducir mucho pragmatismo. Yo no sé, pero a mí me parece que muchas personas piensan de que la competencia perfecta existe, que el libre comercio existe. La verdad es que son figuras teóricas. La competencia perfecta, esa que nos dijo la señora Joan Robinson en el pasado, eso no figura, no opera. La competencia perfecta, por favor, todos los países protegen. Todos los países han definido cuáles son sus sectores estratégicos. Bien, el otro aspecto es que yo veo que pues, el doctor Dussel Peters pues, es un especialista, entre otras cosas, muy importantes en los aspectos de China. Pero yo quiero decirle que el segundo mercado más importante, no solamente para México, sino para el mundo, sigue siendo la Unión Europea, porque tiene una política comercial conjunta, definen las acciones de manera conjunta, tanto en exportaciones como importaciones. Y yo diría que, a diferencia de China, la Unión Europea tiene un programa de cooperación en términos generales con los países, particularmente con México, que no se tiene con la República Popular China. Y no sigamos en otros aspectos que creo que es completamente diferente. Yo quisiera dividir un poco del punto de vista del doctor, con todo respeto del doctor Dussel Peters, pero me parece que ahí habría que hacer alguna precisión al respecto. Pues ya no me quiero tomar más el uso de la palabra, quiero más decirles a ustedes de que creo que uno de los errores fundamentales de nuestro país es que aplicamos la liberalización financiera, porque se tocó este aspecto, de manera muy ortodoxa. Fuimos más papas, más papistas que el Papa, y ese es el gran problema que tenemos, y no echamos un vistazo hacia atrás, como dijo el doctor que habló sobre productividad, en el sentido de revisar lo que hicimos bien en el pasado, como el encaje legal, los cajones de destino de financiamiento bancario a áreas muy concretas que tuvieron su éxito, y lo hemos olvidado completamente ahora por un aspecto de liberalización en extremo. Por eso termino, para dar oportunidad a otras personas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que a manera de comentario, valía la pena escuchar alguna respuesta del doctor Dussel respecto al tema de Europa. Mira, solo dos temas. Uno, sobre el tema ahí de competitividad y productividad, repito, hay un debate. Yo diría que competitividad no es lo mismo que productividad, y además recordemos formas de incrementar la productividad. Si uno define la productividad simplemente como la relación del producto sobre empleo, bueno, pues el sector manufacturero, al haber expulsado a más de 1 millón de trabajadores y con un producto constante o a la baja, pero menos que la caída en el empleo, pues está aumentando la productividad en forma impresionante. Claro, lo que pasa es que es una proceso muy perverso, ¿no? Uno pudiera imaginar que en el tema seno, como se dice, es decir, en el futuro, un sector en vías de extinción, pero eso sí, muy productivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo coincido mucho con la importancia de la Unión Europea. Acá yo diría con cierto grado de ironía, pero también de autocrítica, pues,
Digo, yo en el tema que sé más y hemos venido trabajando hace 4 o 5 años es sobre el tema de China. No es irrelevante y no se trata acá de Unión Europea, es más o menos que Japón o China o El Salvador. Pero lo que sí es que yo creo que la falta de una estrategia y de integrarnos incluso vía exportaciones como país, no es solo hacia Estados Unidos, sino que yo diría, probablemente China es el caso más dramático de falta de integración. Tengo entendido, y hemos trabajado con las estadísticas, no con mayor detalle, que la situación con la Unión Europea en los últimos 10 años, incluso después de la firma del TLC con la Unión Europea, tampoco ha mejorado sustantivamente. Es decir, que China es probablemente el caso más extremo donde se manifieste los problemas estructurales y coyunturales que tenemos en términos de competitividad y de comercio exterior, ¿no? Pero es cierto que probablemente en algunos casos la Unión Europea presente más oportunidades, ya hay un grupo de instituciones que no existe con China, etcétera, no lo dudo, pero la dinámica global, con o sin México, de China, el que sea nuestro segundo socio comercial, el que haya una serie de instituciones con China que no estemos utilizando. Este año iba a haber en mayo del 2010 una binacional China-México que, para variar, quedó volando. Tenemos un grupo de alto nivel con China que no utilizamos, pareciera que las cosas están tan bien que no tenemos que solucionar ningún problema. Entonces, yo me disculpo de haber tal vez sobreenfatizado el tema de China, pero creo que hay buenas razones para hacerlo, ¿no? Por ahí había una pregunta, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Guadarrama, pasante de la maestría en estudios internacionales, la Universidad de Queensland, Australia. Tengo un comentario y una pregunta. Aquí hablamos de, se habla de competitividad, ¿verdad? Y yo creo que está fundamentada con los conceptos que se comentaban aquí, con la productividad y al mismo tiempo con la eficiencia. Y creo que eso está íntimamente ligado con lo que es la cultura y asimismo con los valores. Y los valores de nuestra sociedad muchas veces están fundamentados en la educación. Comentaban un dato, ¿no?, del 90% de educación pública. Entonces, creo que hay que también buscar, reflexionar sobre los valores con los que nos movemos, ¿no? De repente hablar en términos macroeconómicos es abstracto y general, pero también hay que pensar un poco en lo que hacemos cada uno de nosotros, cada día. ¿En qué tanto pensamos en la eficiencia que tenemos en nuestras labores diarias? Creo que esa es la manera en la que podemos enfrentar un poco lo que sucede con China o otros países. Por otra parte, me gustaría hacer una pregunta al doctor Enrique Dussel. Trabajo actualmente para una empresa, esta empresa es mexicana y fabrica materiales plásticos para la construcción. Ellos están por obtener materia prima de China, precisamente. ¿Qué recomendaría usted a esta empresa mexicana? Gracias. Muchas gracias. Yo lo dividiría en dos partes. La primera, le pediría al doctor Armando Román que hiciera un comentario sobre el tema de competitividad y los valores que mencionas, y después le pediría al doctor Dussel que respondiera al tema de la empresa. Quisiera comentar respecto al comentario de su compañero es esto. O sea, todo lo que nos platicó el doctor Dussel, lo que nos ha platicado el doctor Salinas y lo que nos platicaba la doctora Portela, más allá del grado de profundidad con que se explore, con las técnicas que utilicemos y demás, son solo señales. O sea, si el doctor Dussel nos está explicando la dramática caída en empleo en la industria manufacturera, eso es una señal de que algo más profundo está mal, ¿no? Y lo mismo en educación, ¿no? O sea, hay una fuga ahí de gasto gubernamental, es que algo está mal, pero son señales, ¿no? A mí lo que me interesa es tratar de establecer las causas más profundas que nos llevan a esas señales. Y precisamente creo que el problema empieza, pues sí, desde nosotros mismos. Suena muy trillado, lo sé, suena casi a viva la familia, lo sé. No es mensaje de Televisa, no lo es, ¿ok? Pero sí es cierto
¿sí? Que la actitud que tenemos, no solo ante lo público, ante nuestra familia, etcétera, sino ante la vida misma, pues, es importante. O sea, la cultura es una variable que es difícil de medir, que es difícil de capturar, y por eso no figura en los estudios econométricos, no figura en las explicaciones que nos dan los economistas que se dedican a ese tipo de estudios, pero es crucial. El que no la podamos medir, el que no la podamos observar, no significa que no tiene poder explicativo o que no es relevante. Les voy a poner un ejemplo burdo, pero un ejemplo. ¿A quién se le ocurrió traer a Sven-Göran Eriksson, un sueco que ha trabajado en el Reino Unido con equipos profesionales del Reino Unido y en Italia, a dirigir a la selección mexicana de fútbol? Es que es totalmente incompatible. Por favor, ¿a quién se le ocurrió? Era un anuncio de un fracaso, una profecía que se autocumplió. Y tuvo mucho que ver el hecho de que no se entendían, porque uno trabajaba de una forma y los otros de otra. Bueno, es un ejemplo burdo, vulgar, de acuerdo. Pero a mí no me sorprende, por ejemplo, saber lo siguiente. En Suecia, desde el siglo XVIII, vamos a un ejemplo un poco más detallado, existe una ley de transparencia que permite, por ejemplo, que yo me meta a internet, ahora que ya está todo digitalizado y demás, y pueda ver la declaración de impuestos de cualquier ministro del gobierno, de mi vecino, la mía, etc. No puedo ver la de mi perro porque no declara impuestos. Eso es un aspecto cultural. Eso es darle una importancia brutal a la transparencia, ¿ok? ¿Y qué conlleva eso para, en términos de lo que decía el doctor Peter, de competencia, de competitividad sistémica, ¿no? Si yo tengo un sistema transparente, pues entonces el fisco va a operar de una manera muy diferente a como opera donde no lo hay, ¿ok? Y eso es producto de querer darnos reglas e instituciones que nos lleven a la transparencia. Eso es un aspecto cultural reflejado en una política pública. Es un valor reflejado en una política pública, finalmente. Bueno, aquí pusimos una ley de transparencia y luego tuvimos que poner un instituto federal que garantizara que funcione. O sea, como que queremos dar el paso y luego damos dos para atrás. Discúlpeme, eso es reflejo, a mi parecer, de que no tenemos ese valor asimilado de la transparencia, finalmente. Es un aspecto cultural. Entonces, estoy de acuerdo con el compañero que hay que empezar a ser críticos desde uno mismo, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de construir una realidad mejor, ya en conjunto, evidentemente. Bueno, gracias. Sí, sobre el tema hay todo un debate. Yo me acuerdo mi asesor de tesis de doctorado coreano, el doctor Kwang Kim, y yo siempre lo cito con un poco de ironía, pero él decía, pues hace 40 años en Corea nos decían que estábamos subdesarrollados porque éramos coreanos, etcétera, ¿no? Y nótese la ironía de la vida, 40 años más tarde, gracias a que somos coreanos y tenemos toda una cultura, gracias a eso estamos donde estamos, ¿no? Entonces, por supuesto que la cuestión cultural es relevante, pero volviendo al tema de China de nuevo, y no por sobreenfatizarlo, pero porque lo conozco un poco más, la cultura china no es superior a ninguna otra, ni a la mexicana, ni a la europea, ni nada. Hay corrupción, hay lo que hay en muchos países. Yo creo que la gran diferencia es una élite con un proyecto nacional de largo plazo. Y eso es lo que no tenemos acá, ¿no? Acá las élites lo primero que hacen es, pues a ver, le cobro el doble para enviarlo al Banco de Nueva York y allá lo dejo, ¿no? Hay lo que están haciendo en China es también, tienen élites corruptas que cobran el doble, pero lo invierten en China al 2020, y hay programas al 2020, al 2030, tecnologías, innovación, autos en provincias, etc. Eso es lo que nos está fallando, que es mucho más duro y mucho más fuerte que decir, bueno, pues es que bueno, la cultura latinoamericana no nos ayuda. Pues no creo, yo no creo que vaya por ahí, pero bueno, hay una discusión y un debate. Y sobre el tema ahí de la importación, nosotros ahí en el centro tenemos una gran cantidad de contactos y si quieres yo los invitaría a hacer una pequeña búsqueda con quién se van a meter en China, porque igual como en China, como en México y como en cualquier otro lugar, pues hay muchos embaucadores, entonces vale la pena antes de hacer ahí una inversión o lo que fuera, de preguntar con gente especializada, pues
con quién vas a tratar, porque hay mucha gente que tiene, no tiene mucho más que la tarjeta, ¿no? Entonces, con gusto, si quieres, no soy, yo no me dedico a eso, pero te puedo dar un par de empresas que a eso se dedican y que creo que son buenas, porque hay mucha gente que les ha ido muy mal, ¿no? Doctor, las culturas no son monolíticas, cambian, evolucionan. Yo no soy especialista en Corea, pero dudo mucho que un coreano de 18 años el día de hoy sea igual a un coreano de 18 años de 50 años. O sea, la pura intuición me lo indica. Los chinos que usted menciona, que son su clase dirigente que toma las actitudes que usted menciona, pues no salieron de Marte, son chinos. O sea, ¿qué es lo que los hace diferente al resto de sus conciudadanos que les permite ser corruptos, etcétera, pero aún así tener esa visión que usted mismo ha detallado de ir hacia adelante, ¿no? Nuestra clase política tampoco llegó de Marte, son mexicanos, como nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que les impide desarrollar esa visión? Yo creo, no lo sé, que es que nosotros los dejamos, ¿sí? Y es en parte porque culturalmente estamos acostumbrados a dejarlos, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es importante. Yo no quise decir, si los entendió así, me disculpo, no era mi intención. El crecimiento de la productividad, el crecimiento económico, la falta de empleo, la ausencia de empleo, etcétera, la generación de empleo, pues son resultados que son atribuibles a muchísimas variables, ¿no? O sea, yo nunca quise transmitir que es un resultado univarial asociado a la cultura. Lo que quise decir es que es uno de las determinantes, digamos, ¿no? Y es parte de esa competitividad sistémica, precisamente, ¿no? Nada más, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Yo tengo la misma preocupación que el doctor Dussel. Yo creo que tenemos un problema severo en el sector productivo asociado a la producción manufacturera y a la producción del campo. Porque efectivamente la tercerización es un proceso que está ocurriendo en todos los países, pero en México no estamos produciendo los mismos servicios de valor agregado que se producen en Europa o en Estados Unidos. Y eso todavía complica más la preocupación. Digamos que, sin embargo, el tema... y para el Estado de México esto todavía es un problema mayor, porque la manufactura representa una proporción más alta aquí que en el resto del país. El problema siempre está en ese debate, precisamente, que hay sobre la política industrial. Digamos, por un lado están estas ideas tipo... Esas políticas deliberadas para favorecer ciertos sectores, ciertas fases del proceso productivo, pero esto choca con la idea de por qué escoger ciertos sectores específicos y no otros, o de por qué los recursos de los contribuyentes se deben usar para subsidiar sectores particulares. Esta literatura, esta gran literatura que hay sobre fundamentar una política industrial con fallas de mercado, solamente bajo esas condiciones y bajo ninguna otra, digamos, la política de seleccionar ganadores ha sido muy desprestigiada y creo que México tiene muchas experiencias de eso. Pero por otro lado también está esta idea de que las fallas de los diseñadores de las políticas públicas pueden ser mayores que las fallas de mercado. Y entonces los partidarios del mercado dicen mejor no hacemos nada, digamos. Yo creo que están esas dos posiciones entre las cuales debemos encontrar una posición intermedia. Y al final de cuentas yo me quedo con esa idea de la competencia sistémica. Efectivamente hay muchos estudios ya sobre México. México pasa de los lugares 60 al 61, el Estado de México del 25 al 24, y ahí andamos, y más o menos sabemos cuáles son las causas. El problema es, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿No? Y eso nos lleva a muchos factores, sí, culturales, institucionales, etcétera. Yo creo que ahí es donde tendríamos que concentrarnos un poco en medidas horizontales. Yo soy partidario del financiamiento a la educación, a la investigación científica. Y ahí quisiera hacer un comentario de lo que presentó el doctor Salinas. A mí no me es muy obvio que estamos hablando de dos bienes diferentes, la educación pública versus la educación privada, y que podamos elegir racionalmente entre estas. Obviamente la reestructuración presupuestaria no es una crítica simple, es un problema real. O sea, la gente de los primeros quintiles no puede pagar una educación privada. Y el subsidio regresivo, porque además cuando hablamos de subsidio tiene una connotación negativa. O sea, estamos subsidiando a los ricos. Y sí, estamos subsidiando al quinto grupo, particularmente, me parece que eso es correcto. Lo otro no estoy muy seguro, yo creo que más bien la gente simplemente no puede pagar. Si yo tengo mucho dinero y puedo optar entre las dos, ahí sí puedo hacer una selección racional. En los otros casos, a mí me parece que habría que ver el trabajo con mayor detalle, pues, pero en principio no me parece muy intuitivo, ¿no? Y al doctor Román, pues yo no sé qué se le ocurrió traer al sueco, que no recuerdo su nombre, ni quiero acordarme tampoco, pero...
no solamente hemos tenido suecos, hemos tenido argentinos, mexicanos, etcétera, y los resultados son los mismos. Entonces no creo que la causa sea una incompatibilidad cultural. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por respeto a la audiencia económica, el fútbol lo dejamos para la comida, ¿no? Más bien le pasaría el micrófono al doctor Salinas para el tema de educación, que es importante. Estoy de acuerdo con los comentarios del doctor Armando Román de que muchos de los resultados que presenta uno en términos de cómo se reflejan las decisiones provienen precisamente de la naturaleza de las decisiones de la familia, de los individuos, y de cómo un marco institucional perfila estas decisiones. Por ejemplo, acepto la crítica de la restricción presupuestal, pero precisamente para evitar esa crítica hice esas estimaciones para quintiles más altos, en donde la familia no tendría la restricción de liquidez, ¿no? Digamos, está un poco contaminado, probablemente evaluado en el promedio, digamos, en el valor final del promedio de la última tabla que presenté, ¿no? Pero si vemos a partir del segundo quintil, yo estoy convencido que las familias toman decisiones, o sea, y lo he visto en el CIDE, en donde hay familias que quieren ahorrarse la colegiatura. ¿Por qué? Porque tienen ciertas preferencias y toman decisiones. Yo inclusive, no sé si en el colegio mexiquense tengan programas docentes y cobren colegiatura o algo así, pero sí hay familias que, por ejemplo, perciben un crédito educativo como un gasto. Sin embargo, los economistas sabemos que la educación es una inversión. Sin embargo, muchas familias en México sí no están dispuestas a tomar el crédito. ¿Por qué? Porque probablemente es una cuestión cultural, de que vemos que el Estado debe ser el responsable de proveer el servicio. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución. Ok, así está en la Constitución y es un derecho que tenemos. Pero no todos somos pobres. O sea, si hay una proporción muy importante en México de familias que están en pobreza alimentaria, a estos sí hay que proveerles las oportunidades para que puedan insertarse al mercado, para que puedan tener oportunidades de empleo. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Qué pasa con esta población que tiene un ingreso y está tomando la decisión de enviar a su niño a la escuela pública o privada? Son cuestiones también culturales, ¿no? La gente a veces no está dispuesta a invertir en la educación de sus hijos. No está dispuesta a gastar en otras cosas. Yo no estoy criticando a estas familias, obviamente no. Tomamos cada uno de nosotros las decisiones óptimas que consideramos, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí acepto la crítica en el promedio. Pero ya a partir del tercer, cuarto y el último quintil del ingreso, yo pienso que sí, dado los números de cuánto cuesta mandar al niño a la escuela, yo creo que la familia sí toma decisiones. Ahí no tiene la restricción presupuestal, ¿no? Y yo creo que el principal punto del trabajo es, yo creo que el como dice el doctor Armando, es estamos dejando las decisiones fundamentales a nivel de política a un grupo que la está tomando por nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta parte de gastar miles de millones de pesos en el sistema educativo, lo cual yo estoy convencido de hacerlo, o sea, yo creo que hay que proveerlo, es simplemente tenemos que dar cuenta de cada peso que está entrando al sector público, ¿qué está haciendo con ese peso? Yo creo que hay gente que se está beneficiando, y lo repito, no son los profesores de primarias, yo creo que hay otras personas que están beneficiando, pero como no hay transparencia en todo el sistema de la administración de cuentas de cada peso que está entrando en el sector público, obviamente se puede fugar por cualquier lado y hacia cualquier bolsillo, ¿no? Sin ningún problema. Ahorita estaba escuchando el radio en el camino hacia acá, tortuoso, de 2 horas y media. Una persona presentó un libro de un probable caso de corrupción de Pemex, que está involucrado de la familia del presidente, está involucrado la esposa de Vicente Calderón, y son fugas de millones de pesos para pocas personas. Vicente Fox y de ambos en Pemex, de contratos que se les dan en términos de a la familia de los hijos de la señora Sahagún, ¿no? Entonces, mientras no haya una transparencia, porque cada peso que tiene cada estado o cada gobierno, ya sea estatal, ya sea federal, incluyendo a los municipios, son recursos que están extrayendo a cada uno de nosotros como familias, como sector privado. Entonces, quizá la regla principal sea es que tienen que dar cuentas de cada peso. Mientras no lo hagan, se pueden fugar miles de millones de pesos. Ya sabemos a dónde se van.
Por lo tanto, las desigualdades seguirán, no habrá una política efectiva de desarrollo social y probablemente no hay una política efectiva industrial, y en México no hay una política industrial desde hace décadas, y eso es claro. Nada más para terminar, que me parece un tema importante, le pediría un comentario breve al doctor Dulce respecto a la priorización de sectores y qué tanto debe de influir el Estado, ¿no? Eso. Mira, podríamos hablar mucho al respecto, pero yo creo que, y como autocrítica, yo creo que en México hemos sido influenciados en extremo por un grupo muy pequeño de macroeconomistas altamente dogmatizados. No llegan a 15, que de nuevo, de una empresa saben poco, argumentan muy a favor de la empresa y poco siendo muy diplomáticos, ¿no? Muy bonito desde el Banco Interamericano argumentar sobre la empresa, ¿no? Después convertirse en director del IMSS, etcétera, etcétera. Pues eso es muy cómodo, pero de una empresa saben poco. Y yo diría un debate pues muy polarizado de política industrial, sí o no, donde los resultados son realmente dramáticos. Y digo, no es solo política industrial, sino que es política empresarial, es ciencia y tecnología. Nos falta una visión de largo plazo en aras de que de alguna forma el mercado va a solucionar los problemas y le damos risas a otros países. Es decir, la Unión Europea, Alemania, Francia, Japón, China, Estados Unidos, todos están llevando a cabo políticas de largo plazo. O sea, si China el año pasado se convirtió en el principal productor de autos, en 1990 no llegaba al 1% de la producción global. Y el año pasado produjo 13 millones de autos y están pensando en 5 años producir entre 30 y 35 millones de autos. Yo me pregunto dónde los van a poner, ¿verdad? Que en cuartos, quintos pisos, pero la capacidad productiva la tienen. Yo no sé si ecológica y de otra índole. O sea, ¿ustedes creen que acá el mercado hizo algo? Digo, eso son políticas de hace 20 años. De inversión extranjera, de coinversiones, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y acá en México creemos que no, que la inversión extranjera realmente nos va a sacar y vamos a lograr producir más de 2 millones de autos, meta de hace como 10 años y que nunca llegamos, y apenas llegamos a los 2 millones de autos, ¡boom!, se nos vuelve a caer, ¿no? Y creemos que estamos compitiendo con ciertos países como con China, están produciendo 6 veces más de autos, digo, la competencia ya se nos fue hace mucho tiempo. Entonces estamos, repito, en un debate altamente dogmatizado, no puras políticas horizontales, acá no le voy a ayudar a nadie, y que cada uno se rasque como pueda, realmente llama la atención. Yo creo, y coincidiría muchísimo acá con lo que se ha venido discutiendo en la mañana, un tema crítico, no se trata entonces de sacar la chequera y bueno, al que quiera que se sirva, en todos los casos el tema de la evaluación es crítico, ¿no? Vuelvo al tema de China, no es coincidencia que 9 de los 10 políticos más importantes en China son que ingenieros, no hay ningún economista y mucho menos macroeconomista, ¿no? Que te dice, no hombre, es que según Samuelson en 1960, si hacemos esto, para allá va. Ninguno te sabe decir, estoy acá y según mi plan quinquenal voy allá y a ver cómo le hago. Cambio acá, uy, buenísimos en el Banco Mundial, todos publicando en el American Journal de quién sabe cuánto, pero en la política y en la disquestabilidad macroeconómica, pésimos, ¿no? Se nos fueron las preguntas. ¿Cómo hacemos un auto mexicano? No, la OMS va a decir que no, oye, no. Les damos risas a otros países, risas. En China hoy en día hay 9 empresas con capacidad de producir autos de 0.8 litros a 16 litros, que es un enorme camión, 9, y va a haber como 15, y le están metiendo miles de millones de dólares
todos los años, y nosotros acá la primera respuesta sería, no, oye, la OMC nos va a ver feo y no nos vaya a hacer que nos regañen, ¿no? Y si además nos hace el fuchi el Fondo Monetario, pues eso sí sería feo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues no tenemos ni una empresa electrónica, ni una empresa importante en autopartes, ni en automotriz, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos sacaron este pequeño grupo de macroeconomistas, nos sacó la inventiva, o sea, ya no se puede hacer nada porque está todo prohibido. Está prohibido para el que se deja prohibir. Pregúntenle a la ciudad de Beijing lo que está invirtiendo para tener ellos solos dos grandes empresas automotrices, la ciudad de Beijing, y ustedes creen que se le va a decir, oye, y la OMC te permite, decir, oye, si eso te preocupa, pues vete a donde quieras. Allá en México sí les preocupa el tema, acá no. Acá queremos dedicarnos a hacer cosas de ciencia y tecnología y políticas de largo plazo, ¿no? Entonces, suena de chiste, pero es en serio, ¿no? No vamos a hacer nada porque nos regañan, ¿no? Pues entonces con esa visión, repito, pues mejor, pues vamos, continuamos con una política a la baja. Y algo muy parecido, les repito, nos está pasando en textil, en confección, en el sector agrícola, etcétera. Yo creo que hay que, a este grupo, yo diría, de macroeconomistas trasnochados, porque pues, yo creo que eso fue Samuelson en el 60, pero Samuelson en los últimos 10 años ha venido publicando una cantidad de cosas hasta hace poco, muy por encima de temas de equilibrio general y de libre comercio, etc. Pero este grupo de macroeconomistas se quedó en una teoría neoclásica muy vieja, ¿no? Entonces, no nos dejemos. Yo coincido, pues, si seguimos con este coco wash, el tema está a todos los niveles, ¿no? Está en muchos temas, ¿no? Y ha sido muy eficiente, ¿no? Porque eso se refleja en la prensa, se refleja a muchos niveles académicos, no, eso no se puede hacer, porque, ¿no? No nos dejemos, actualicémonos en la revisión bibliográfica y en lo que está haciendo Honduras y lo que está haciendo Jamaica, ¿no? No tenemos que irnos siempre a China ni a la Unión Europea, lo está haciendo Centroamérica, y nosotros acá somos el único país de los 10, 15 países más importantes a nivel global que dice y se da el lujo de decir, acá en México, en la peor crisis desde que existen estadísticas, no necesitamos de un plan anticrisis. Órale, dices, no, pues así te fue, ¿no? Menos 7.5, menos 8%. Estados Unidos, vimos en la mañana, está lidiando con un enorme déficit, ¿sí? Pero así lo está haciendo China, la Unión Europea, ¿no? Y México no, nosotros no necesitamos de eso, ¿no? Dices, mira nada más. Entonces, les repito, es un grupo muy compacto, muy coherente, que hace la política macroeconómica de este país hasta sus últimas consecuencias. Entonces, digo, estemos conscientes de sus implicaciones, nos afecta a todos y nos dice todos los días, lo hacemos y lo seguiremos haciendo y como está bien, ¿no? Digo, parece casi insultante, ¿no? Que está bien, menos 7.5%, el peor caso de desempeño, lo vimos en la mañana, de toda América Latina. ¿Y quién le dice algo? Agustín Carstens, lo mandan al Banco de México por 7 años, ¿no? Dices, órale. Es dramático, pero... Le agradezco al ingeniero Dussel. Hola, Elena González, de Comisión Federal de Electricidad. Yo te quería preguntar, Enrique, si hay algún... Si, vamos, algún estudio... Bueno, aquí en Comisión Federal de Electricidad tenemos, o sea, como cierta percepción de que el abandono al sector productivo en general, ya sea manufacturero, construcción, campo, etcétera, o las políticas que se abandonaron, al final de cuentas han resultado costosas, por lo menos en términos energéticos han resultado costosas, porque estamos siempre dando, como tratando de solucionar vía subsidios, tarifas, etcétera, cosas que... Y siempre es como en el plazo inmediato, ¿no? Entonces, son cosas que resultan costosas. Entonces, yo no sé si haya un estudio que nos permita ver cuánto ha costado realmente el abandono de la política industrial o del abandono del campo.
ya en realidad, o sea, ya más allá del empleo, la pérdida de industria, etcétera, porque eso siempre es como, es como un poco etéreo, ¿no? Sino, digamos, ya en dinero, o sea, en dinero lo que realmente le hemos tenido que meter por hacer, por en lugar de tener una política de largo plazo, planteada a 20 años, sí, seleccionando quizá algunos sectores, etcétera, pues, si eso hubiera resultado más costoso que los parches que vamos poniendo cada momento, como el que pusimos en enero del año pasado de bajar las tarifas 20%, y, o sea, que fueron miles de millones de pesos, que en realidad nunca terminaron de llegar, fueron nada más darles así como gotitas, ¿sí?, para que pudieran medio subsistir en un año muy complejo. Pero la verdad es que, o sea, el gobierno tampoco está teniendo, o el Estado no está teniendo respuesta real, sino que nada más está poniendo parches, pero que están resultando muy costosos, ¿sí? Pero que además de todo, sí, pero sí está, digamos, teniendo una presión muy fuerte, una presión política muy fuerte, y entonces llega el momento en el que están a punto de reventar y salen estos programas así de 12 meses, 18 meses y descuento al no sé qué, pero que no solucionan de raíz y que sí resultan muy costosos. No sé si hay, o sea, ya como a los economistas esos pragmáticos les gusta ver cuánto nos costó y cuánto nos habíamos ahorrado, etcétera. No sé si hay un estudio que nos pudiera, o un número que nos ayudara a lo que nos diera luz en ese sentido. No, que yo sepa no existe, no, digo, no existe, por ejemplo, un programa tan debatido, discutido, por ejemplo, como la industria maquiladora de exportación. Yo diría, el tema que discutíamos, evaluación, ¿no? Digo, llevamos 45 años, uno diría, pues ya, ¿no? Ya merita, ¿no? No hay, ¿vale la pena o no? ¿O no será que al 1,200,000 personas mejor les doy 5,000 pesos al mes y me sale más barato que haber liberalizado aranceles durante 45 años? ¿Quién sabe? De nuevo, como creo que coincidimos, la parte de evaluación nos cuesta en extremo. Del propio Telecán, 16 años. Bueno, ¿qué? Sí, no, tal vez, le cambiamos, le parchamos, ¿qué hacemos? No hay, no tenemos ahí la madurez, yo creo que política, para evaluarnos. Ojo, claro, una evaluación tiene implicaciones, ¿no? Tiene responsabilidades. Si uno dice, oye, no funcionó, ¿por qué? No funcionó, ¿por qué? ¿Y quién es el responsable y qué implicaciones tiene, ¿no? Digo, no en todos los casos hay que hacerlo como en China, que a algunos les cuesta la cabeza, pero por lo menos el puesto, ¿no? No, pero eso, no, que yo sepa, no. Gracias, don Omar Martínez. Yo quisiera nada más hacer un pequeño apunte. Si hablando de valores, la cuestión de la educación pública y la educación pública como un bien, como dicen, recordarles o llamarles la atención sobre el hecho de que estas economías asiáticas, Corea por ejemplo, China ciertamente, han incorporado la competitividad, el concepto de competitividad como una especie de valor en la educación y como un contenido de la educación desde la primaria en adelante. Es decir, ustedes van a vivir, niños, y a convivir en un mundo altamente competitivo, y tienen que enseñar, o los maestros, ellos mismos aprender y luego enseñar. ¿Cómo es esa competitividad en las aulas, en la educación misma y en lo que les ven adelante? Eso tal vez también ayudaría a abrir más el apetito sobre cuestiones de las familias a la hora de tomar las decisiones, porque eso se hace en China. No, mi hijo se va a estudiar la secundaria y va a estudiar después. La universidad se hizo en Japón, se hace en Corea antes. Es decir, la inversión en la educación de los hijos es un seguro de vejez, es un seguro para la vida de ellos, es un seguro para la educación. Entonces, la forma como la competitividad se pudiera imbuir como parte de la educación desde la primaria sería un gran adelanto. Creo que no lo hacemos en México. Sí. De hecho, mire, la
preocuparse por la calidad de la educación de la Guachapada, se ha hablado tanto recientemente, sí plantea, entre otras cosas, una redefinición del modelo de profesor y de los contenidos a impartir en las aulas, que va encaminado, no exactamente con esas palabras que usted utilizó, pero que va por ahí, ¿no? Hay una gran variedad de diagnósticos de por qué falla el sistema educativo mexicano, qué es lo que hay que hacer para mejorarlo, para mejorar el perfil productivo del país a través de mejorar a su vez el perfil educativo, etc., ¿no? Pero está trabada. ¿Y por qué está trabada? Porque cuestiones políticas. Por eso yo, hace, cuando comencé la presentación, yo insistía, ¿no? O sea, en el fondo son problemas políticos de negociación, de ponernos de acuerdo. Obviamente no estoy descalificando el trabajo económico, que nada, a mí me encanta. Yo estudié ciencia política y terminé metiéndome a cosas de economía, ¿no? O sea, me fascina. Pero sí destaco, ¿no?, que cuando se nos ocurren ideas como esta, oye, ¿por qué no mejoramos el sistema productivo?, ¿por qué no hacemos el sistema educativo?, etcétera, etcétera, siempre aterrizamos en un problema, nos hacemos nudo. No sabemos avanzar. No sé si sea cultural, si sea que así hay gente que gane rentas y por lo tanto no quiere avanzar, no lo sé, okay. Pero no sabemos avanzar, eso sí lo sé, okay. Y está evidenciado con cómo está nuestra economía, cómo perdemos empleos, cómo la educación se fuga en los recursos, no sabemos ponernos de acuerdo. Y mientras no logremos esa alianza para la calidad educativa, que tiene sus cosas buenas, no todo está bien, pero si tiene cosas buenas como esa, pues va a estar ahí en el papel. En Oaxaca ya dijeron que ellos no lo van a ellos no lo van a aplicar. Ah, bueno, pues sigamos así, está bien, así, no, así nos va a ir después. Yo tengo un hijo que tiene un año. Cuando tenga 30, me va a dar mucha pena de tener que decirle, y me diga, ay papá, ¿por qué yo nunca aprendí a leer y escribir bien en la escuela pública que me enviaste y tuve que ir a otra, o tú me tuviste que poner al corriente? Pues porque fíjate que hace 30 años había una señora que se llamaba Esther Gordillo, ¿sí? Que creo que sigue viva la condena, no sé si sigue viva entonces, ¿no? Y fíjate que se hizo un proyecto en el año 2, en la sección del presidente Felipe Calderón, se hizo un proyecto que de lo que hizo en la sección era bueno, era de las pocas cosas buenas, pero no las concretó porque no lo pudimos concretar. Pues qué pena me va a dar. Ojalá que no tengamos que llegar a eso, ¿no? Gracias. Yo pediría que fuera la última, Pablo. Gracias. Una pregunta más, si les parece bien, Pablo. Sí, bueno, yo quisiera, aprovecho para insistir en el tema de la educación y en especial con una pregunta al doctor Salinas y bueno, un agradecimiento por recordarnos ese papel de la educación como fundamental del desarrollo. Ahora, entiendo que el enfoque era un enfoque financiero, de desempeño financiero relacionado con la educación. Pero si el gasto en educación es un gasto de inversión, en realidad yo me pregunto qué consecuencias saldrían de aproximarnos a la productividad de ese gasto dividido en los dos segmentos de mercado, educación pública y educación privada. Es decir, es probable entonces, si utilizamos como proxy los resultados de los exámenes, ese gasto de inversión en el sector público es un gasto que tiene un rendimiento bajísimo en términos de producir valor agregado, mientras probablemente uno podría suponer que el gasto de inversión en la educación privada probablemente es más en línea con valores internacionales. Pero quiero decir, conectando entonces, ¿qué podemos decir al pasar de una visión exclusivamente financiera a una visión de productividad de esa inversión en términos de gasto? Y además valdría la pena recordar, puesto que hablamos de las experiencias asiáticas, que esos son países que tienen cobertura universal en el nivel de secundaria. Y, es decir, tan solo es una brecha dramática con la experiencia mexicana. Sí, es una pregunta muy, muy compleja de respondernos, sobre todo si ligamos la forma en cómo estamos educando a nuestros niños, qué recursos estamos desviando de otras metas para financiar esta actividad. Y yo simplemente respondería, o me haría la siguiente pregunta para tratar de responder en términos de productividad de esa inversión, ¿no? Es, ¿por qué tengo un 10% de la matrícula de niños que están entre 5 o 14 años? ¿Por qué están en el sector privado?
sí es una responsabilidad del Estado, normativa, en términos de que el Estado debe garantizar el acceso a la educación básica como una estrategia nacional, para lo que sea, para formar valores, para formar individuos con pensamiento crítico que sepan leer, que sepan escribir, que tengan una estructura lógica para pensar y decir cosas importantes que vienen desde la educación básica, ¿no? Cuando yo veo la experiencia personal en términos de... Tengo desde amigos que envían a sus hijos a la escuela pública hasta colegas o economistas que pregonan cuestiones de pobreza y eso, pero mandan al niño al American School. Me pregunto ¿por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué no tomamos una decisión social de tener buenas escuelas financiadas a través de todos? Porque es una estrategia nacional. Ahora, cuando yo vi este mercado, me acordé de algún modelo de teoría de juegos que nos dice que, de acuerdo a un mismo bien, pero que tiene un pequeño grado de diferenciación, el mercado tiende a separarse por incentivos, por cuestiones de preferencias y por cuestiones de cada uno tomamos nuestras decisiones óptimas. Por ejemplo, esperamos que el profesor Armando guarde algo de su dinero y pueda mandar a su niño a la escuela que él crea más conveniente para formarlo en términos de valores y habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, todo esto traducido en términos de productividad, yo estoy convencido que la estamos haciendo mal en cuanto a la educación pública. Es decir, yo creo que los muchos niños que mandamos a nuestra escuela pública, hacemos que los mandamos a educarlos, y los profesores hacen que les enseñen. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y viene desde lo más esencial, desde incentivos económicos, incentivos personales, incentivos de valores. No quiero decir con esto que todos los profesores en escuela pública sean malos, ¿no? Hay muy buenas escuelas públicas. Pero la cosa es, ¿por qué permitimos malas escuelas? ¿Y por qué están ahí? Esa es la pregunta relevante, ¿no? ¿Y por qué las familias, hay familias que sí toman la decisión de desviar sus recursos en términos de gasto corriente para invertir en educación? Ahora, el impacto de cada peso obviamente está siendo de manera diferente. De cada peso que el gobierno recauda en impuestos y lo gasta en educación, va a tener un resultado mucho más pobre que la familia llevando al niño a la escuela privada. Lo vemos en términos de resultados de exámenes tipo el enlace, ¿no? Y probablemente esté subestimado la diferencia en calidades. ¿Por qué? Porque el examen enlace evalúa habilidades y conocimientos, pero no evalúa competencias. Una competencia, si pudiéramos tener exámenes que evalúen competencias, probablemente salgan mucho menos o salgan más jodidas nuestras escuelas públicas que muchas privadas. Entonces probablemente esté subestimado inclusive a través de ese examen, ¿no? Ahora, lo que yo hice en el ejercicio fue tratar de corregir estadísticamente para hacerlos comparables en términos de un rendimiento de productividad comparable. Ya en términos técnicos, lo que hice fue una regresión de Heckman para controlar por autoselección, para que la productividad de cada peso invertido en educación sea el mismo. ¿Para qué? Para ahora sí poderlos comparar de manera financiera. Entonces, ahora sí, los últimos números que puse ahí de 20.000 contra 17.000 y tantos nos da una fuga financiera total, suponiendo que entonces cada peso invertido, ya sea a través de gasto público o a través de gasto privado, a través de las familias, nos está dando el mismo rendimiento. Entonces, esa técnica estadística nos permite controlar por eso, porque si no, no nos podemos comparar, porque sí tienen productividades diferentes, ¿no?, en ese sentido. Bueno, espero no haberme alargado tanto. Un poco para no darle mucho trabajo a los psicoanalistas el día de hoy, con versiones tan pesimistas de lo que está pasando, le pedimos aquí al doctor Dussel que dé una conclusión un poco más optimista de lo que sí está pasando. No, miren, solo justamente en esta discusión de optimistas y pesimistas, yo creo que la situación es difícil, no hay que convencer a nadie, y mucho menos al sector empresarial. Hay una postura, yo diría así, de don't worry, be happy, ¿no? Mañana seguro. Y si no nos recuperamos en el 2010, pues en el 2011, ¿verdad? Entonces, más allá de esta ironía y sarcasmo, yo creo que hay que trabajar
tenemos una enorme variedad de resultados, incluso en la cadena hilo textil confección. Hay propuestas, hay gente que está teniendo mucho éxito, hay estados, entidades federativas y municipios que están haciendo un esfuerzo importante en este ambiente complicado y complejo, ¿no? Entonces, simplemente para plantear de que, pues, hay que ponernos a trabajar cada uno en su ámbito, en el sector académico, político, etcétera. De otra forma, claro, lo más fácil es dejarse llevar y poner la cabeza ahí debajo de la tierra y esperar que pase el tsunami, ¿verdad? O sea, usualmente se lo va a llevar a uno. Entonces, yo los invito a revisar algunas de las propuestas, docenas y cientos de propuestas que se han hecho por el sector empresarial, por el sector académico, y hay que profundizarlo y mejorarlo, ¿no? Yo creo que una visión territorial, sectorial, concreta, pero yo diría desde una perspectiva crítica y propositiva, pues es sumamente importante, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por estos, no, es que eres pesimista, ¿no? Entonces, o no, eres del otro rubro, pues eso no tiene mucho sentido. Hay que hacer un buen trabajo académico, un buen trabajo del sector público o privado también. No todo lo que haga el sector privado es positivo, bueno, ¿no? Digo, hay tanta corrupción como en cualquier otra parte. Pero que quería al menos plantear eso, porque si no pareciera que de acá vamos a ir todos corriendo al psicoanalista y decir, qué bárbaro, pues esto, pero sin caer en extremos, ¿no? Yo creo que ahí se han desaprovechado muchas oportunidades, pero hay mucho que hacer y depende de nuestro trabajo, ¿no? Y si no evaluamos, si no dejamos que nos evalúen y si dejamos que nos sigan diciendo qué hacer y vota y pues la X va acá, bueno, pues ni modo ya, ¿no? ¿A quién le vamos a reclamar? Entonces tenemos ahí una gran responsabilidad como estudiantes, como profesores y muchos otros, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, la verdad yo creo que el debate va a seguir abierto. Este año en particular va a ser un año de mucho debate sobre la economía mexicana y otros aspectos. En ese sentido, los queremos invitar a los siguientes foros que está organizando Don Omar, dentro del mismo coloquio, que van a tratar temas de educación, por ejemplo, muy concreto, temas sociales, temas políticos. Y, bueno, quiero agradecer la presencia de los ponentes, quiero agradecer a todos ustedes su interés y quisiera hacer una mención especial para la gente de apoyo de Guadalupe. Muchas gracias. Por habernos apoyado aquí con las presentaciones y los micrófonos y demás. Muchas gracias.